Hi, Araceli. Hi, good evening. Hello, hello, good evening. Llegando al trabajo, ¿no? Ay, es que tengo una oficina. Tengo una oficina de contabilidad y de ya me vengo a trabajar aquí, así que doble trabajo. Bien. Más visto. Sí. Super nice. Super nice. Qué bueno, que me alegre. Eso. Está bueno. Bueno, ¿qué le puedo servir? Dígame. Creo vaya, faltó a una clase, ¿verdad? Sí, ajá. Esa quizás más o menos un refuercito, porque lo demás, por ejemplo, lo de ayer creo que sí lo capté en su gran mayoría, ¿verdad? Sí, muy bien, ajá. Solo sería lo del da, el das, el do. Uh-huh. Eso creo que más o menos me quedó. Le quedó ahí bien. Como en tinieblas. El do y el das en pregunta, ¿verdad? Esa fue la... La sí, la de antier, la del miércoles. Eso, muy bien. Va, vamos así, porque estamos con el tiempo. Ok. Bueno, ahora se le estoy moviendo, fíjese, las preguntas de sí y no. Las preguntas, yo les comentaba a los compañeros que esta pregunta que vimos ese día son preguntas bien diferentes a las del verbo to be que vimos la semana 1. ¿Por qué razón? Porque si se fija con el verbo to be, nosotros nunca jugamos con verbos, nunca dijimos comer, jugar, levantarse, bañarse, sino que el verbo to be solito, sin ningún otro verbo conjugado. En cambio, estas preguntas, van usando un verbo, ¿ok? Antes de comenzar con esto, pues solo recordarle que el das es exclusivamente, el do es para I, you, we y they. Ajá. Y el das siempre va a ser para she, he, it, ¿ok? Esta siempre, para que no se confunda. Ajá. De ahí, sabiendo esto, les dije también que el do y el das no significa nada, ¿ok? El do y el das simplemente viene siendo un adorno en la pregunta, ¿ok? Les hacía la... Ajá. Una poesía, digamos. Sí, le decía yo a los compañeros como en forma de broma, el do y el das es como los aritos en la mujer, es un adorno, o como los tatuajes, que pues no sirven para nada, simplemente es un adorno, ¿verdad? Entonces, el do y el das simplemente es el adorno de las preguntas, sin embargo, es importante ponerlo, porque si usted no lo pone, pues entonces está mal la pregunta, ¿verdad? Entonces, después les di una estructura que ustedes tienen que seguir. El auxiliar más el sujeto. El sujeto aquí puede ser el pronombre, ¿verdad? ¿Ok? O la persona, por ejemplo, my mother, my sister, Araceli, the teacher, etc. Después de eso, vamos a poner siempre el verbo, ¿ok? Pero el verbo, les decía, que vuelve a su forma original, ¿ok? Esta es la forma normal, ya sin S, sin ES, nada. Aquí el verbo normal, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ya va el do y el das. Y eso como que absorbe, vea, esa regla. Ajá, exacto. Ajá, perfecto. Quiere decir que cuando usted vea en la oración el do y el das, o el don't o el doesn't, el verbo siempre va a ir en su forma normal. Lo único que va a hacer usted es cambiarle es cuando hable en positivo, ¿sí? Cuando diga, my sister drinks, por ejemplo, porque la oración está positivo, pero si ya niega o hace la pregunta, pues el verbo en su forma original. Después les dije complemento, ¿ok? Va con el complemento y el símbolo de interrogación, obviamente, acá. Entonces, empezamos nosotros a hacer nuestras preguntas, ¿ok? Y tenemos preguntas como, por ejemplo, usando verbo, ¿verdad? Les decía yo, ¿te gusta la lasaña, por ejemplo? Entonces, si usted solo hace la pregunta así en la mente, dijera,
¿Te gusta la lasaña? You like lasaña. Pero en ese sentido está mala la pregunta porque a ley tiene que ponerle el auxiliar. Entonces, como el sujeto es you, vea, ve, te gusta a ti, entonces sería aquí do you. ¿Ve? Entonces ponemos do you, el verbo en la forma original, que sería like, y lasaña sería el complemento, ¿ok? Ajá, do you like lasaña? Y tenemos dos respuestas, ¿ve? Yes, I do, ¿ok? Si la respuesta es positiva y si la respuesta es negativa, pues usted dice no, I don't, ¿ok? Esto siempre cuando me le esté preguntando la persona a usted, ¿ok? Cara a cara, ¿ok? A usted. Otra pregunta, por ejemplo, es, ¿trabajas los sábados? ¿Ve? Do you, el verbo trabajar, work, el complemento los sábados, on Saturdays, ajá. Y la pregunta, aquí está el signo, ¿verdad? Entonces tengo, do you work on Saturdays? Y ahí su respuesta. Digamos en el caso suyo, Araceli, do you work on Saturdays? Yes, I do. Ah, ok, ajá. So, yes, I do. Mire, y ahí tenemos, ¿ok? So, estas son cuando la pregunta es para usted directamente, ¿ok? Que usted es la implicada en la pregunta. Pero también les decía yo que existe el otro tipo de pregunta y también les hacía la broma, que son preguntas de metidos. Porque yo le pregunto a usted, Araceli, pero la información es de su mamá, un ejemplo. Le pregunto a usted, pero yo quiero saber en realidad no de usted, sino que de su hermano, de su jefe, de otra persona. Pregunta Entonces, acá yo ya uso das, ¿ve? Mire, das. ¿Por qué? Porque ahora el sujeto ya no va a ser you, sino que tu hermana, un ejemplo, ¿ve? Your sister. Si se fija acá, your sister no es lo mismo decir your que you. Eso que quede claro. You es tú, pero your sister es como que esté diciendo ella, ¿verdad? Porque la hermana es una mujer. Por esa razón se pone das, ¿ok? Porque es your sister. Entonces vengo yo y le pregunto, Araceli, ¿y su hermana tiene hijos? Does your sister, verbo, have children? ¿Ve? That's it. Does your sister have children? Si yo le pregunto a Araceli, does she have children? Usted se va a quedar pensando, ¿y quién es she? ¿Verdad? My mother, my friend, my sister, my, I don't know. ¿Ve? Entonces, es importante en la pregunta enfatizar de quién está preguntando. Your sister, your brother, your boss, ok, etcétera. Does your sister have children? Ahora cambia y dice, yes, she does. Mire, si se fija, aquí ya no es you, tampoco es do, sino que es she. ¿Por qué she? Porque está hablando de your sister, ajá, de ella. ¿Y por qué does? Porque si le preguntan con does, usted responde con does. Si le preguntan con do, usted responde con. Directo, es directo. Exacto. Very good. Imagínense que ahora la oración va a ser, la pregunta es negativa. Ok, por ejemplo, does your boss, ok, travel to Japan? ¿Ve? ¿Viaja tu jefe a Japón? No, teacher, no, fíjese que él no viaja, ¿ve? Entonces yo digo, no, he, porque your boss, en este caso yo digo que es he, ¿vea? Pero puede ser también she, ¿ok? Porque no especifica género. Boss puede ser she o he, ajá. Y aquí pongo doesn't, exacto, ajá, doesn't, ¿ok? ¿Por qué doesn't? Porque ya negué, ¿sí? No puede decir no, he does. Porque está diciendo no, él sí. O está negando o está aseverando. Entonces no se puede a media, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa es la práctica que hicimos nosotros con las preguntas con el sí y no. Siga esta estructura,
forma original, ok, y aprendámonos cuándo voy a usar do y cuándo voy a usar das, ok. Okay. Ahí estamos, perfecto. Ok, ya le entendí mejor. Ayer le entendí más o menos, pero ya. Ah, ok, perfecto, ok, very good. No, si usted bien busa, como dicen, así que cualquier duda, ahí estamos a la orden, ok. Bye bye, Araceli, see you later. Nos vemos más tardecito, ok. Hi, Rachel, good evening. Hi, Tisha. Hello, hello, Rachel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien, bien? Bien, bien, ¿y usted? Muy buenas bien, noches. Por acá, buenas noches, good night. Por acá, mire. Good evening, good, ya se va, dije yo, good night. Me toca. El good night es para irse, acuérdese. Me tocan los 10. Los 10 minutos. Fíjese que tengo problemas con el internet, está bien lento. Ah, de verdad. Vamos a intentar ahorita, ¿sí? Ajá. Por cualquier cosa, no se preocupe. Vamos. Okay. Uh-huh. Bye. ¿Tiene alguna pregunta? Fíjese que cabal escuché lo que estaba preguntándole, Betty. Uh-huh. Ah, ok, muy bien. Uh-huh. A mí me confundía un poquito lo que nos explicó anoche del has. Ok, ajá, has. Muy bien. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Igual, es de leer lo de los verbos que terminan para ponerles yes, es, y es. Es y es, ajá. Vamos a ver ahorita el have y el has, ok. Uh-huh. El have y el has, los dos significan tener, ¿ok, Rachel? Los okay. dos, ¿ok? Tener. Yo tengo, ella tiene, él tiene, nosotros tenemos, etc. La gran diferencia es que el have, usted lo va a usar siempre con yo, ¿ve? Siempre. I, you, we, and they, ¿sí? Para estos pronombres. En cambio, el has siempre lo va a usar cuando sea she, he, it, ¿ok? Eso es siempre, ¿ok? Pero, aquí le pongo en paréntesis, en positivo, ¿sí? Exacto. Eso es cuando habla en positivo. Si usted dice, por ejemplo, mi mamá tiene una casa, my mother has a house. No va a decir my mother how, porque está, la gente le entiende, pero sí está mal dicho, ¿ok? Sí. Lucrecia has, ¿ve? ¿Ok? Lucrecia has two brothers, ¿ok? I have a job, ¿ok? I have a daughter, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo digo I, ¿ok? Pero esto siempre en positivo. Cuando sea en negativo, usted va a decir doesn't, pero mire, vuelve a su forma original, ¿ve? Este es para she, he, it. Quiere decir que para negar, y usted quiere decir, por ejemplo, mi teacher no tiene carro, usted va a decir my teacher doesn't have a car. ¿Ok? Si se fija, el have volvió a la forma original. En cambio, el otro, don't have, nunca cambió, ¿verdad? Porque have, that's it. Este es para I, you, we, and they. Ajá, exacto. Esa es la regla del have y el has, ¿ok? Así que siempre ponga en su mente atención de quién están hablando, quién es el sujeto. ¿Ok? Porque esa es la clave. Saber quién es el sujeto. Si dice ellos, have, don't have. Si dijera por ahí María, has, what doesn't have. ¿Ok? That's it. Y de ahí con lo otro que me preguntó, pues eso tiene mucho que ver con fíjese que eso prácticamente es como memorizar, ¿sí? Memorizar las terminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, pero, Rachel, siempre que vayan con estas, si no van con estas, pues no se preocupe. Los tóxicos que les decía yo, ¿ve? She, he. Sí, ajá. Ajá. Esas reglas, Rachel, esas reglas que les di de la S, E, S, todo eso es solo con estos tres pronombres, no con los demás, ¿ok? Por ejemplo, dijimos ajá. CH, los CH. Demás se mantienen. Se mantienen, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Los que terminan con estas letras, se les va a agregar ES, ¿verdad? Uh-huh.
los que, obviamente los que van con otras letras, por ejemplo la F, la T, la U, la etcétera, y como no están aquí, entonces solo me le pone obviamente la S, ¿ok? En el caso de la Y, en el caso de la Y, usted me le va a agregar una S cuando antes de la Y vaya una vocal. Ajá, sería aquí. Vocal Y plus S, pero si va una consonante, ok, consonante, ahí sí ya cambia, ¿verdad? Y la Y, y ahí usted ya le quita la Y, ¿verdad? Y le pone I-E-S. Ajá, pusimos el ejemplo de play, ok, play, por ejemplo, play, plays, ¿ves? That's porque van precedidos de una ¿cómo es aquí? Perdón. Bueno, ese va aquí, ¿verdad? Arriba. Ajá. La S. En el caso de ¿cuál otro dijimos? Otro ejemplo que pusimos, quiero ver, llorar, por ejemplo, cry, ¿verdad? Ya la tercera persona va a ser cries. Ajá, así. Quiere decir que la Y cambia por I latina y le agrega ES. Pero eso siempre cuando vaya con he, she, it. Cuando mire otros pronombres o plurales, por ejemplo, niños, la gente, etcétera, pues no me le ponga nada al verbo. Solamente este. Y el cambio, ¿verdad? El have y el has. ¿Ok? No sé si todavía tiene otra preguntita. Fíjese que solo en esa tenía la dudita esa. Ok. Y quiero ver en lo de anoche. Lo que vimos anoche. ¿Alguna pregunta con rutinas diarias? Sí. Como ahí lo que usted explicaba, ¿verdad? Que están los conectores para ir como describiendo las actividades. Y sí, eso. Para irlas uniendo. Ajá, para no sonar tan robótica cuando uno describe. De hecho, ahora vamos a practicar eso también. Y que algunos, igual a los verbos que les agregábamos la S, es lo mismo que me acaba de decir ahora. Exacto, porque van con otras letras, pero si van con estas letritas, miren, siempre S, ¿verdad? Por ejemplo, de goes, she goes to work, she washes, ¿ve? O watches TV, ok, fixes, kisses, ok, etcétera. Son más o menos los verbos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? The simple present. Sí, teacher. Ok, y estamos y bien, eso, entonces. Gracias por la paciencia. No, ya sabes. Estamos aprendiendo. Ese es mi don. Ese es mi don, le digo. Sí. No, de cero es cero. Yo me pongo en los pies de ustedes cada vez que doy algo. A mí no me enseñaron así. A mí me costó aprender. Y ahí en la universidad yo me prometí algo. Yo dije, bueno, yo quiero ser diferente, dije yo, porque no me puedo poner al lado del cómo explicar y que le valga, pues me vale si aprenden o no. Eso sí, yo no soy doctora, pero me lo prometí en la graduación. En algunos cursos, por ejemplo, todo lo dicen en inglés. Sí. Entonces uno se queda más perdido. Más perdido, exacto. Yo por eso, a mí una vez... que le quería... Sí, una dígame. Consultita que le quería hacer. Ajá. Es que en la plataforma algunos están como comentando lo que usted pone abajo. Sí, ¿eso sí. ¿Alguna nota? Esa es parte de su nota global. Sí, siempre que usted encuentre... Sí, coméntenlo porque yo después lo reviso, yo les doy feedback. Si se han equivocado, yo lo voy a corregir, y si no se han equivocado, pues yo solamente les pongo ahí very good o algo, ¿verdad? Ok. Ajá, okay. Pero hágalo, porque es parte de la discusión del tema, ¿ok? Va. Ok, perfecto. Rachel, see you later. Tenemos ya a Dani por aquí. Okay? Bye. That's it. Bye, Rachel. Take care.
Hi, Denny. Hello, Denny. Hello, hello. ¿Me escucha, Denny? Hi, Denny. ¿Me escucha? Activa el micrófono. Eso, ahí está. Buenas noches. Hello, good evening. ¿Qué tal? Dígame, ¿qué le puedo servir, Denny? Dije, teacher, ahorita tengo problemas con no le escucho muy bien, fíjese, me estoy conectando en mi celular, pero le voy como entrecortado, fíjese. Sí, yo a usted la escucho así también, entrecortada. ¿Me puedo conectar de computadora? Sí, dele, no hay problema. Permiso. Quizás no sé qué mi teléfono quizás tiene problemas. Sí, usted se oye bien, che. Yo la escucho bien, ajá. Sí. Usted me escucha bien, o quizás el internet que no le llega muy bien al celular. Hola, hola. Hello, ¿me escucha? Hola. Sí. Sí, hoy sí, yo creo que sí, sí, ya. Ah, hoy sí la escucho mejor. Ajá, dígame. Sin duda, solamente son en la página del folleto. Ah, ajá. Va, en la página del folleto, ahí sería en la unidad 2, en la en la página 20. Fíjese que eso sí me cuesta un poquito a mí, cómo ordenar, ahí está para ordenar la acción. En la 20, ¿verdad? Ajá, en la mente, de orar sería... las oraciones. Sí, ajá, esta. Sí, acá. Uh-huh. Esa, exacta, así. Vaya, ahí es donde como que me cuesta un poquito, fíjese. Vaya, vamos a hacer esto siempre, mire. Le voy a dar la estructura que tiene que seguir siempre, ¿ok? Si se fija, estas son oraciones, ¿verdad? Uh-huh, positivas uh-huh. o negativas. Usted tiene que seguir esto. Sí. Mire, siempre va a buscar el sujeto. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Qué es un sujeto? Bueno, si habla, por ejemplo, si se fija, aquí empieza con they, con en la número 2, we, la número 3, I, la número 4, Carlos en Mauricio, ¿verdad? Entonces ese viene siendo el sujeto. Después de eso, quiero que me busque el verbo, ¿sí? El verbo. ¿Ok? Cuando la oración es positiva, cuando la oración es negativa, primero va a buscar el sujeto, después va a buscar el auxiliar, ya sea el don't o el doesn't, aquí dependiendo, ¿verdad? Ajá, acá. Y después de esto, usted me tiene que buscar el verbo, ¿ok? Después del dos, el does, el doesn't, el verbo, ¿ok? Cuando ya tenga el verbo, después solo ponemos el complemento. En el complemento, a veces sí hay un poquito de dificultad porque el complemento son palabras que a veces no sabemos o el orden adecuado. Sin embargo, si usted se puede esa estructura, pues no hay ningún problema. Ya lo vamos a hacer usando la estructura. Ajá. Complemento. Vale. Esta es la estructura que le estoy dando acá. Uy, me quedo manchada. Bueno, si se fija acá, hagamos la número 2, por ejemplo. Hagamos la número 2. Primero, como dice don't, entonces va a ser negativa, ¿verdad? Entonces voy a usar la segunda estructura, que sería la que le puse abajo. Subject, don't, doesn't, verb, complement. Y empiezo. Primero el sujeto. ¿Y qué dijo que era el sujeto la teacher? Era el pronombre. Entonces, ¿cuál es el pronombre en la número 2, Denny? Don't, on internet, the company, advertise, o we. ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál es el sujeto aquí, en esta, que está desordenada? El sujeto viene siendo we, mire, porque aquí está el pronombre. Entonces yo voy a empezar con este, ¿verdad? Después me dice la estructura que le di. Si es negativa la oración, va a buscar el don't y el doesn't.
¿ok? ¿Tiene don't y el does? Sí, ahí está, don't. Entonces usted dice we don't, ¿ok? ¿Qué va después del don't? Según lo que yo le dije aquí, la estructura, el verbo, mire, el verbo. Entonces, busquemos el verbo. Ajá, el verbo. Entonces, ya obviamente, ¿verdad? En este ya no va a ser don't, ya no. Ya no va a ser porque ya lo usamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser? Y empezamos a buscar. Internet no es verbo. Company no es verbo, ¿verdad? Y tenemos el verbo, advertise. Si usted no se lo puede y está haciendo el ejercicio así con tiempo, puede buscar en su diccionario, ¿verdad? ¿Qué significa o si es verbo o no? En este caso, pues, advertise es como anunciar, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí advertise. ¿Ve? Advertise, ¿sí? Ahora ya tenemos, mire, sujeto, don't, verbo, y después dice complement. Entonces, ¿qué vamos a poner entonces en el complement? Bueno, vamos a ver acá. Dice, me sobra on internet the company. Entonces, ahora usted dice, ¿qué es lo que no se, se anuncia? ¿El internet o la compañía? ¿Qué es lo que no se anuncia? Ahí usted, ¿qué es lo que va a seguir después del verbo? Exactamente lo que significa el verbo, la acción, ¿ok? Nosotros no anunciamos, ¿el qué? ¿El internet o la compañía? ¿Qué iría? Porque el complemento nos quedan dos palabras. Ahí la compañía. Ajá, claro. Ajá. Entonces ahí es donde usted ya tiene que usar su sentido común, ¿verdad? Ajá. Company. Y lo que me sobra. Company. Ajá, de company. Y lo que me sobra, on internet. ¿Ve? Ahí estamos. Mire. Y ya tenemos la oración arreglada. Don't advertise the company, ok, on internet. Vamos ahora a hacer la otra. Si se fija la otra, no es negativa. Mire, la 3. I everyday notes in the meetings take, ¿verdad? Entonces vamos a usar la estructura primera que le di. Sujeto, verbo, complemento. Vamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ah, me dijo la teacher que el sujeto puede ser un pronombre. Si se fija, aquí está el pronombre I. Entonces yo voy a comenzar con I, ¿verdad? Y ahí está. Después dice la teacher que hay que poner el verbo. ¿Cuál es el verbo? Everyday, notes, in the meetings, no, ¿verdad? O take. Ah, el verbo acá es take. Entonces yo pongo take, ¿ve? Y ahora ya me queda exactamente, ya puse I, ya puse take. Hoy me sobran esto, ¿ve? Everyday, notes in the meetings. Y empiezo a usar mi sentido común. Y dice, yo tomo ¿qué? Tomo todos los días, tomo notas o tomo en las reuniones. ¿Qué iría exactamente después de take? Ahí es donde usted tiene que ir usando ya esos sentidos en las reuniones tomo notería, ¿verdad? Ajá, pero ¿toma qué? ¿Toma qué? ¿Todos los días? ¿Toma notas o toma en las reuniones? En las reuniones. Ajá, pero no puede decir yo tomo en las reuniones, sino que aquí después de take tiene que poner qué es lo que toma usted en las reuniones. Uh-huh. Y acuérdese que take no es tomar de beber, ¿verdad? Estamos tomando, ¿eh? Entonces, no tiene sentido si yo digo esto, mire, in the meetings, ¿ve? Porque entonces dice yo tomo en las reuniones. No, tiene que poner exactamente después del verbo qué es lo que toma. Bueno, ahí dice notas, teacher. Ah, entonces notas, va aquí, ¿ve? Ok,
That's it. Ajá. Yo tomo notas. Ajá. That's it. Yo tomo notas. Ahora, ¿todos los días en las reuniones o en las reuniones todos los días? En las reuniones. Todos los días. Ajá. In the meetings, ¿ve? In the meetings, I take notes in the meetings every day. Y ya tengo acá, ok, la segunda oración. Ok, ahí está. Mire, estas son las estructuras que quiero que use. ¿Ve? Sujeto, verbo complemento, o si es negativo, sujeto, auxiliar negativo, verbo complemento. En el lado de complemento, sí tiene usted que ser bastante, digamos, paciente, en el sentido de que si el ejercicio es para que lo haga en casita o algo, tiene un poco más de tiempo para que usted pueda consultar en su diccionario significados, ¿verdad? O en este caso sería más o menos tomar el análisis y ver qué va antes, ¿ok? Pero las primeras tres sí nunca fallan. Pronombre, verbo, complemento. Pronombre, auxiliar negativo, verbo, complemento. Ese sería el orden para poner las oraciones que están desordenadas. ¿Ok, Denny? Perfecto. Ya está. Tía. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimo. Ok, nos vemos dentro de un rato. Ok, bye bye. See you. Gracias, chef. Adiós. Ok, bye. Adiós. Bye, teacher. Bye bye.
Hello, Nubita. Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? Ready? Ready. Good. ¿Qué le puedo ayudar, Nubita? Dígame. Teacher, yo creo que la verdad es que ha explicado bien, la verdad. A veces a uno se le olvidan las cosas, pero ya está en uno, ¿verdad? Pero sí. Sí, yo quizás, que... yo siento que el presente simple es de estarlo repasando, ¿verdad? Ajá, bastante seguido para poder, como digamos, recordar las reglas. Las reglas, eso, porque ya en el último ejercicio que hicimos ayer, que había que aplicar varias reglas, la verdad es que hay algunas que se nos escapan, ¿verdad? Sí, pero, por ejemplo, la pregunta no, es, pero a la hora de la respuesta, ¿verdad? Sí, uh-huh. Ajá. Uh-huh. Pero o sea, no es que uno no lo haya comprendido en el momento, ¿verdad? Sino que se le escapa a uno. Sí, eso es cierto. Y el presente simple se ve también en el módulo 2 para seguir practicando. Uh-huh. Así que, pues, módulo 1 es como darles las reglas, que las entiendan y que las estemos practicando un poquito. El otro módulo ya no explicaría tanto, ¿verdad? A menos que haya personas nuevas. Pero de lo contrario, ustedes ya sabían las reglas del módulo 1, entonces ya solo práctica, ¿verdad? Uh-huh. Sí, una preguntita uh-huh. Denny nos estaba comentando que el mínimo para que podamos seguir son 15 personas. Sí. Uh-huh. Y si no completamos los 15, ya no seguiríamos. Pues fíjese que como ese es el total mínimo de personas que se requiere, ya no, hasta que ustedes consigan más personas para poder seguir, ¿verdad? Pero se podrían inscribir nuevas personas. Sí, sí, porque claro. hay unos uh-huh. que están esperando el intermedio, tengo entendido, que se querían meter ahorita porque no hay ahorita intermedio. Mire, yo le voy a dar una recomendación. Y si usted, yo soy la maestra, ¿verdad? Y si ustedes tiene a bien replicarle lo que le voy a decir, está bien. Cuando las personas ya tienen un conocimiento ya, digamos, intermedio de inglés, etcétera, siempre es bueno repasar. ¿Por qué? Sí. Porque diariamente es mentira. En El Salvador son pocos los trabajos donde usan al 100% el inglés todo el día, ¿verdad? Ahora bien, ellos sí. podrán decir, no, sí, yo veo películas, pero no es lo mismo estar viendo películas que estar ya interactuando. Y ya usted se dio cuenta más o menos cómo es esta dinámica, ¿verdad? Yo explico, después ustedes practican, no practican solo con una persona, practican con varias. Yo les pregunto, ustedes responden, ¿me entiende? Entonces ya llevamos unos ejercicios controlados, donde si usted se equivoca, pues yo lo corrijo, ¿verdad? Le chequeo pronunciación, vocabulario, la gramática, ¿verdad? Entonces, para mí no es una pérdida de tiempo que se inscriban para el otro módulo. Yo siento que es bueno también por el seguimiento, ¿verdad? Porque exacto. Se lleva la secuencia del curso, porque no son iguales. Sí, ¿verdad? No, y yo les soy sincera, hay cosas que tal vez ya se les olvidaron y son cosas básicas. Sí. Y ya en intermedio, si usted, como le decía a un compañero, ¿se acuerda de la fosilización? Si desde básicos no se corrigen esos errores así fatales, van a llegar a intermedio diciendo cosas malas, o sea, que no se pueden decir. Entonces, la idea es esa. Así que para mí, ya que este curso viene siendo prácticamente gratis para ustedes, ¿verdad? Denle que comiencen del módulo que viene y sigan adelante. Les va a servir para practicar y también para practicar conmigo, porque si ellos se ponen ya a hablar conmigo, yo voy a hablar con ellos. No voy a enfocarme quizás en ellos, porque la idea es en todos, ¿verdad? Sí. Porque pues ustedes no saben tanto como ellos, entonces, sí. Pero va a ser una gran ayuda que los compañeros estén acá. Así que puedes mencionarles eso. Oye, se pueden inscribir nuevas personas. Sí, claro, se pueden inscribir nuevas personas. Bueno, esa era la pregunta. Mire, yo realmente...
Fíjese que déjeme ver ahorita mi calendario. Comenzamos el 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Estaríamos terminando como por ahí por el 2 de octubre, más o menos. 2 de octubre, porque el 15 no trabajamos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí, por ahí por el 2 de octubre, 2, sí, por ahí más o menos, 4 semanas. Uh-huh. ¿Y el siguiente es inmediato o se deja un periodo de tiempo? Fíjense que lo recomendable es comenzar inmediatamente. Quiere decir que si terminamos un viernes, empezamos el otro, el lunes. Sin embargo, pues eso es ya cuestión de ustedes. ¿Por qué razón no es recomendable dejar tiempo? Porque se enfrían, ¿verdad? Es sí, como ir al gimnasio. Usted deja una semana de ir al gimnasio, ya no va a querer. Ay, ya me duele. Y ya me acostumbré, porque dice, por ahí estaba leyendo que dice que el cuerpo y todo es, se acostumbra con que usted lo haga 3-4 días seguidos, usted ya se acostumbró. Pero así mismo se desacostumbra si usted no lo sigue. Entonces, por esa razón, es bueno seguir cuando son básicos, ya intermedios, avanzados, el inglés no se olvida. Ya cuesta que se olvide. Sin embargo, se olvidan algunas cosas. Pero en básico, imagínese, Nubita, que nosotros estamos en básico y dejemos 15 días ya no de estudiar, ¿verdad? Se nos olvida todo. Entonces, también porque no hay una práctica de que ustedes en la casa o en el trabajo pasen hablando inglés con sus compañeros, es bien difícil, así que por eso también es recomendable comenzar directamente después, ¿verdad? Así que, pero eso tiene que ver con papeleo y todo interno. Yo me imagino que para esta fecha ya les estarían a ustedes enviando la documentación, al menos a recursos humanos, para hacer las mismas gestiones que hicieron el módulo 1, ¿verdad? Hi, Jessica. Hello, Jessica. Se ha quedado congelada, quizás. Se quedó congelada, sí. Hello. Se ha quedado congelada. Sí, se fue el inter. Bueno, Jess, la clase está en el otro link, el de todos los días. Ay, yo me equivoqué. Sorry. Sí. Don't worry. Ok. Porque ya vamos a terminar aquí con Nubita. Ok. Hello, Nubita. Creo que se quedó congelada, ¿verdad? Sí. Bueno, anyways, ahorita ya comenzamos con la clase, ¿verdad? Ok, nos desconectamos y nos vemos en un minuto. Ok, that's it, ok. See you, Nubita. See you later.